nivel arquitectónico, como arquitecto, me gustaría Italia, me gusta Italia. Y como ocio sería cualquier país del sudeste asiático por diferencia cultural. No tengo nada que imprescindible. Quizás elegiría algo más metafórico, una buena compañía. La Casa de la Cascada, de Frank Lloyd Wright. Es difícil encontrar la situación, la inspiración en un sitio concreto, digamos. Digamos, es cuando te está hablando el cliente, es lo que se te genera dentro, empieza a crearse en la imaginación dentro, quizás de las experiencias o de lo que has vivido. Quizás no por las obras, porque puede haber obras que pueden gustar más o menos a la gente. Quizás se ha recordado por las personas, ¿no? Que la gente nos recuerde a mí, a mi socio, a la gente que esté trabajando aquí, como, tampoco sería como amigos, pero bueno, como parte del proceso que hemos realizado. Bueno, pues el estudio se fundó hace 40 años, bueno, socio veterano, y comenzó su trayectoria como arquitecto. Yo llevo 20 años con él ya, como socio. Y bueno, pues fuimos creciendo y, digamos, no solamente por los trabajos de arquitectura, sino también porque, bueno, dábamos también, pues, otro tipo de servicio y hemos ido un poco mejorando y aumentando el estudio día a día. Bueno, Culmia se puso en contacto con nosotros como arquitecto local. Necesitaban hacer un edificio aquí en San Sebastián. Y bueno, nosotros la experiencia, tenemos mucha experiencia aquí en San Sebastián, y no solamente experiencia en arquitectura, sino en el tipo de edificio que ellos que pretendían hacer. Un edificio situado en el centro histórico de San Sebastián, con unas características, digamos, normativas muy peculiares, que es la de mantener los edificios. Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos especializado mucho en ese ámbito. Hemos construido muchos edificios, vaciar los edificios existentes, manteniendo las fachadas, teniendo que construir bajo rasante sótanos para garajes. Y bueno, pues Culmia se puso en contacto con nosotros y hemos comenzado este camino juntos. El edificio está en el centro histórico de San Sebastián, ¿no? En el ensanche, un ensanche muy marcado por la trama urbana. Está dentro de un conjunto histórico protegido, y entonces, bueno, pues sus características hacen que el ayuntamiento tenga que preservar ese edificio, y entonces hay que trabajar sobre ese edificio, hacer una nueva edificación, pero manteniendo la fachada. La industrialización, digamos, es una tendencia. Quizás en lugar de hablar de tendencia, también podemos hablar de una necesidad. En la actualidad existe ya problemas de materia prima, la gente ya está concienciada con el medio ambiente, la construcción, cada vez hay menos especialistas. Entonces se está creando esa necesidad de industrializar, poder controlar mejor los acabados, los precios, optimizar un poco la construcción, de forma que mejora la calidad, pero en definitiva se controla mejor el proceso constructivo, y yo creo que es una tendencia imparable. Ya. Poco a poco irá el mercado absorbiendo ese tipo de vivienda, y la industrialización o la construcción tenderá a ir hacia ese lado. La vivienda sostenible, digamos, puede empezar desde el diseño, desde el propio diseño. Intentar, a la hora de diseñar, analizar un poco el lugar, el sitio, dónde está ubicado, ¿para qué? Para que el edificio o todo su interior aproveche todo lo que sucede en el exterior, o bien sea orientaciones solares, dónde viene el viento, o sea, aprovechar toda la energía que te puede generar, digamos, el medio ambiente. Después, utilizando sistemas pasivos del edificio, es decir, mejorar la envolvente, el aislamiento, hacer que el edificio no pierda energía, ¿vale? Intentar que el propio edificio sea capaz de mantener la energía.
El tercer aspecto sería mejorar las condiciones, digamos, los sistemas activos, que sería todo el tema de toda la maquinaria que necesitas de ventilación, climatización, que ya teniendo en cuenta las dos primeras, minimizamos, digamos, su consumo. Es decir, si hacemos si tenemos medioambientalmente la ubicación buena, las orientaciones, si utilizamos sistemas pasivos mejores, reduciríamos, digamos, el consumo de los sistemas activos para poder calentar las viviendas. Luego, como cuarto, es construir un sistema sostenible, pues requiere un poco más de atención. O sea, hay que mejorar un poco las carpinterías, los cierres, digamos que el edificio se mantenga más hermético y poder controlar internamente el edificio. Como último sería, digamos, dotar a tu edificio de un sistema informático o domótico o que controle quién está dentro, si hay alguien dentro, si no está dentro. Bueno, al final el sector inmobiliario siempre se ha tomado como referencia históricamente. Va a pasar, cíclicamente va a pasar momentos buenos, momentos malos. Pero al final, en definitiva, todas las personas van creciendo y si hay un bajón puntual, de ahí a unos años va a haber una necesidad. Va a haber una necesidad, todo el mundo, la gente joven se va haciendo mayor, se tiene que independizar. Entonces el sector inmobiliario siempre tiene que ir, digamos, siempre va a ir en algún momento bien también. Digamos, el sector inmobiliario lo que, en mi opinión, debía de hacer es ir, digamos, adaptando todas esas necesidades culturales, de pues, lo que hemos estado hablando de la industrialización, sostenibilidad, digamos, todo eso que demanda la sociedad cada vez más, digamos, que los edificios sean de buena calidad, que tengan sistemas de control, que sean eficientes, que la huella ecológica que dejen sea controlable, que en su desarrollo no generen residuos. Entonces el mercado inmobiliario tiene que ir hacia ahí. Bueno, a nosotros nos consta que desde Culmia se están iniciando las labores en sus proyectos de ir hacia la industrialización y la sostenibilidad, que digamos es lo que demanda, digamos, la sociedad ahora mismo. Culmia, con la experiencia que tenemos, con las directrices que nos da y lo que nos exige también, pues yo creo que va en buen camino, digamos, estoy convencido que es el camino que van a recorrer y que les irá bien.